Ciudad de México, El Universal. Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, presentará una iniciativa de ley para regular el uso medicinal, personal y comercial de la marihuana por medio de una ley general para la regulación y control de la cannabis. De acuerdo con la iniciativa de la senadora de Morena, publicada hoy martes en la Gaceta Parlamentaria del Senado, su propuesta se basa en un modelo de regulación estricta, es decir, un punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado. Instituto de regulación para ello. Olga Sánchez plantea la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis, como un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal que se encargará de regular, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del enervante. ¿Te puede interesar? Diputada de Morena invita a fumar marihuana en casa. La iniciativa del exministro de la Suprema Corte prohíbe conducir cualquier vehículo o maquinaria peligrosa bajo el efecto del THC, tetrahidrocannabinol, así como el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de la cannabis a menores de 18 años. No a menores de edad. También será sancionado el emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro del enervante. En el caso del uso personal, se podrá sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas al consumo personal en propiedad privada siempre y cuando la producción no rebase los 480 gramos al año y las personas hayan registrado sus plantas ante el instituto. Las personas que por motivos de salud requieran sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de 20 plantas de cannabis, podrán solicitar un permiso al instituto. Cooperativas para la producción. También se permite la creación de cooperativas, de 2 hasta 150 socios, para la producción de marihuana siempre y cuando tengan una licencia de autorización y cumplan con los requisitos de verificación emitidos por las autoridades. Solo podrán producir máximo 480 gramos al año por socio, y el excedente deberán donarlo para fines de investigación científica. Para el uso comercial, la marihuana podrá usarse para fines farmacéuticos, terapéutico, paliativo o herbolario, adulto o industrial. Con fines lúdicos. En el caso de venta para adultos, se permitirá la siembra de marihuana con fines lúdicos, siempre y cuando se cuente con una licencia de autorización, se cumpla con los requisitos de ley y de las autoridades correspondientes,